Hola chicos, bienvenidos a este 2022 y bienvenidos a su clase de inglés. Vamos a comenzar. Today is Monday, January 10, 2022. Y vamos a comenzar el año con nuestra clase de Rhymes, Rima. Esta es la actividad 1 del mes de enero. Here on the board we got two words. A rhyme is a word that can be heard with the same end in the word, the same sound. Una rima es una palabra que puede ser, se escucha igual y se escribe igual. Aquí tenemos un ejemplo. Car, star. Si se fijan, los dos terminan con R, R. Car, star. Let's learn another example. Veamos otro ejemplo. B, tree. B, tree. Aquí nosotros vemos que los dos terminan con E-E, E-E, ¿verdad? Y los dos suenan igual al final de la palabra. B-tree. House, mouse. House, mouse. Las dos palabras terminan igual, tanto las letras como el sonido. House, mouse. Esas son las rimas. Vamos a las actividades. Por ejemplo, lee encierra las palabras que riman. Por ejemplo, aquí tenemos dog. Dog. ¿Cuál rimará con dog? Log, ¿verdad? Porque terminan igual. Vamos a completar be y fox. Por su cuenta. Ustedes solitos la van a hacer. Siguiente actividad. Lee, escribe las palabras que rimen con cada imagen. Todas las palabritas que tenemos acá arriba las van a escribir en la en el cuadrito de la palabra con la que rimen. Fan, bell, train, pen, cat. ¿Ok? Cada una en la palabra que debe de ser. Entrega de evidencias de la actividad primera actividad de enero. Será el jueves 13 de enero. Recuerda poner el nombre y tu primer apellido. Y si no puedes imprimir el cuadernillo, no importa, lo puedes hacer en tu cuaderno, no hay ningún problema. Recuerda mandarlo al grupo de WhatsApp. Nos vemos la próxima clase, chicos. Goodbye.